Sucesos que han conmovido a mi comunidad. Algo que me ha asignado y algo que me ha dado algún carácter, alguna personalidad, es este tipo de preocupación, de intención que siempre he puesto en mi obra. Porque yo recuerdo que esta serie se hizo bajo el terror, durmiendo en distintas casas, escapando de los fantasmas, no solo de los fantasmas, sino de cosas más concretas. Así que son hijos también de ese amor aterrorizado. Queremos paz. Esa relación con esta cosa
de la violencia, de la sangre, de los mataristas, de los carniceros, creo que me signó bastante. Y además he ido comprobando a través de la historia argentina que estos personajes no desaparecieron, cambiaron de ropa, cambiaron de cara. Desaparecida en 1977. Pero yo personalmente, digo, me muevo a partir de esos impulsos ideológicos, humanísticos, políticos, pero que son para mí el arranque, el motor que pone en marcha mi mundo, ¿no?